puertas levanten sus dinteles. Va a entrar el Rey de Gloria, va a entrar el Rey de Gloria. Preparemos el camino, ábrele tu corazón. Va a entrar el Rey de Gloria. Cristo viene ya, celebremos su victoria, vamos todos a alabar y a tengan todas y todos muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta celebración dominical de la Eucaristía. Vamos aproximándonos cada vez más a la plenitud de estas catequesis dominicales. Le presentamos al Señor el trabajo, la búsqueda, la catequesis, la madurez de nuestra fe. Lo celebramos en familia. Y encontramos en el Señor la razón de ese encuentro de crecimiento en nuestra fe. Por las intenciones que tienen ustedes en sus hogares, por las intenciones de la Iglesia, por la paz del mundo, los invito para que celebremos esta mañana la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se quede con todos ustedes y con tu espíritu. Iniciemos esta mañana la celebración de la Santa Misa reconciliándonos con el Señor. Vamos a pedir perdón. Con humildad delante de Dios, reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar un día de los bienes del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios, el regalo de la liturgia que hoy se convierte en catequesis para nosotros. Escuchemos con atención. Primera lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Omnipotente: ay de aquellos que se sientan seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen cordero del rebaño y terneros del establo. Tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se urgen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por esto irán al destierro, a la cabeza de los despotados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todo. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuante, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. El Señor reina eternamente tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe.
conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. Yo sé que Jesucristo viene otra vez con sus ángeles y su gran poder. Yo sé que Jesucristo viene otra vez a llevarnos a la gran Jerusalén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. Que el Señor esta mañana se quede con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a los fariseos: había un hombre muy rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba todos los días. Y había un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de la casa del rico, cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando decía: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro para que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él aquí es consolado, mientras que tú ahora eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hacia nosotros. Entonces él le dijo: Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero él dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, seguro se arrepentirán. Abraham entonces le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bueno, mis amados hermanos, bienvenidos.
La liturgia de este domingo va a entrar en esa plenitud de las catequesis que hemos estado viviendo todos los domingos. Hoy es el domingo 26 del tiempo ordinario. Nos vamos aproximando a esa gran solemnidad de Corpus Christi, cuando cerremos definitivamente este año litúrgico. ¿Notan ustedes que los textos dominicales cada vez se van volviendo más fuertes, más exigentes? Unos textos que nos confrontan a nosotros mismos. Dicen que el Evangelio de hoy hay que leerlo con un tacto profundo, porque mal interpretado confunde nuestro ejercicio de vida cristiana. Alguien dijo que el texto de hoy era una segunda lectura del texto del Hijo Pródigo, que en domingo pasado hicimos su lectura meditativa. El texto de hoy está dirigido a ese grueso de personajes que en el contexto histórico fueron desdibujándose: los fariseos y el fariseísmo. Recuerdan ustedes que si hay un conglomerado al cual Jesús se dirige con mucha fuerza, es precisamente a estos fariseos. La definición ha venido dando una fuerte expresión de rechazo: el fariseísmo como la práctica de la hipocresía religiosa. Más elemental, aquellos que querían aparentar como muy grandes, como muy sabios, como muy santos, pero en la vivencia de la vida cristiana están muy alejados de ellos. Recuerden la pregunta básica que se hizo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En el fariseísmo había un desprecio por el otro y había una dedicación especial a enaltecerse a sí mismo. Oí la parábola de el rico y el pobre Lázaro, nos van a ayudar a trabajar una nueva revisión de vida. Se dirige Jesús entonces a los fariseos a partir de esa discusión de la santidad de vida. La parábola es profunda, pero sencilla. A ver, les voy a contar. Había un hombre muy rico, se vestía fino, tenía muchas propiedades. ¿Recuerdan ustedes el evangelio pasado? No se puede amar a Dios y al dinero. Termina amando a uno y despreciando al otro. Parece que hoy nos van a decir quién ha optado por ello. Tiene muchas riquezas, come bastante bien, tiene casa, propiedades, riquezas. Y junto a él, en su puerta, Lucas dice que estaba echado, más que tirado en la puerta, un hombre llamado Lázaro, pobre, necesitado del amor misericordioso del otro. Cuando predico este evangelio, recuerdo una imagen de antaño en la casa de mis abuelos, donde había una primera imagen de un hombre muy gordo sentado en una mesa plagada de comida, y a un lado un pobre hombre flaco extendiendo la mano con una muleta, escuálido, esperando la misericordia. Y abajo decía: el rico Epulón y el pobre Lázaro. Esa imagen nos impactaba. Esa imagen desapareció de la meditación de nuestros hogares. Era una manera iconográfica de hablarnos de la realidad del evangelio. Lucas da un detalle curioso: hasta los perros venían y le lamían las llagas al pobre Lázaro.
En el Evangelio el rico no tiene nombre. No sé quién le colocó Epulón, ¿sí? El Evangelio no le da nombre al rico. Después les diré por qué. Me hace pensar en la miseria, en la desgracia en la que cayó el hijo pródigo de hace 15 días. Cayó tan bajo que quería comer comida de cerdos. El pobre Lázaro está en una posición de total necesidad, de dependencia, de límite, que hasta los perros venían a lamerle las llagas. Hay un acto de indiferencia del rico. Hay un acto de angustia del pobre Lázaro. Y así parece que transcurría la vida, el cotidiano vivir. Se mueren los dos, llega el momento del encuentro con el Señor y dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo, a la presencia de Abraham, y el rico se fue al infierno. Aquí hay una primera necesidad de aclarar: no por ser rico se fue al infierno, no por ser pobre se va uno para el cielo. Porque puede haber una mala interpretación de las realidades. Este hombre rico con todo se ha ido al infierno por esa calidad de ausencia de amor en su corazón. No por ser rico, no por ser rico, no por comer bastante, no por vestirse bien, sino por ignorar en la caridad a alguien en la puerta de su vida, su corazón, que necesitaba de él. Algunos dicen que ser rico es pecado y por eso se van a ir para el infierno. En ninguna parte del Evangelio se plantea esa realidad. Este hombre ha ido al infierno por haber despreciado, por haberse hecho ausente en la caridad. Lázaro se ha ido a la presencia de Abraham porque a partir del sufrimiento hoy quiere el Señor consolarlo. Comienza a desarrollarse un diálogo entre el rico y Abraham. Abraham aparece como el padre de la fe. Recuerden que se escribe en el contexto judaico. El rico le pide a Abraham que le diga a Lázaro que venga, que moje la punta del dedo y le refresque la lengua. Es ese mismo que tenía la mesa llena de comida e ignoró a Lázaro. Ahora le pide a Abraham que Lázaro por lo menos moje la punta del dedo y le refresque la lengua. No se olviden que Lázaro no pretendía que lo invitara a comer, por lo menos lo que caía como migajas de la mesa del rico. Es curioso cómo se juegan las necesidades a partir de la tolerancia y la intolerancia de vida. Lázaro no pedía más que el mínimo de generosidad. Ahora el rico pide el mínimo de caridad, la punta del dedo para que le refresque la lengua. Bien, en la justicia Abraham le recuerda que ya no se puede, que ya es tarde, que tenemos toda la vida para hacerlo, refrescar la sed, refrescar el hambre del otro. Abraham le recuerda que en vida él tuvo toda la oportunidad, toda la riqueza para hacer la caridad en la generosidad, vivir la misericordia que viene de Dios. Una vez el rico es evaluado en la justicia divina, bueno, entonces dile a Lázaro que vaya allá a la casa de mi familia y le diga a mis hermanos que se porten bien. Tampoco. Allá tienen a Moisés, a los profetas, allá tienen la Sagrada Escritura, que la obedezcan, que la conozcan. No, es que mis hermanos parece que son como yo. Al rico le preocupa que sus hermanos
hagan lo mismo que él. Por favor, Padre Abraham, si resucita a Lázaro y va y los visita, ellos van a ser distinto de lo que yo hice mientras estaba en vida. Abraham le dice que no. Ni siquiera si resucita un muerto, voy a hacerle caso al Señor cuando en mi corazón no está la disponibilidad para hacer el bien a los demás. Termina el Evangelio ahí. El rico tiene tu nombre, el rico tiene mi nombre. El rico es el anónimo cotidiano de nuestras vidas. Por eso San Lucas no le coloca nombre, porque puede ser tú, puedo ser yo, quienes estamos invitados a vivir en la caridad mientras vivimos en la tierra. Yo esta mañana quiero invitarlo a que nos preguntemos, ¿cómo es nuestra caridad con los más necesitados? ¿Cómo experimentamos el compartir a partir de las riquezas que el Señor nos da? En vida, amigo, en vida, tenemos la posibilidad para que cuando el Señor nos llame, poder manifestar obras concretas de misericordia y caridad. Quiero invitarlos para que allá en familia nos preguntemos cómo vivimos la misericordia, la generosidad en la abundancia de lo que tenemos. Los invito para que sigamos celebrando esta Eucaristía con esas intenciones. Que así sea. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo suyo único y nuestro Señor? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos alegramos de profesar. Que nos alegramos de profesar. En Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Hagamos ahora la oración universal de la Iglesia. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre para que escuche las oraciones de los que nos reunimos en su nombre. Decimos todos, Padre de amor, escucha nuestra oración. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, presente en todo el mundo, para que sepa mantener la fe y sea testigo coherente y edificante de esa misma fe que profesa. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por todos los gobernantes de las naciones, para que iluminados por el Espíritu del Señor, sepan dirigir a los pueblos por los caminos de la honestidad y la solidaridad. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestras familias, para que la gracia de Dios haga fuerte el amor sincero, la entrega generosa y la fidelidad entre los esposos y todos los miembros del hogar. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos difuntos, para que puedan ver el rostro de Dios y gozar de la dicha de la vida eterna. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que no seamos indiferentes ante las dificultades de nuestros hermanos, antes bien que seamos verdaderos cristianos, actuando conforme al Evangelio. Oremos. Padre de amor, escucha nuestra oración. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, muestra tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos celebrando la fiesta de la Eucaristía. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí.
pues yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Pues yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Hermanos, la mesa está lista. Les invito ahora para que oremos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor se quede con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, la Iglesia, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, hosana. Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 oh Señor Santo.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias por él, lo bendijo, lo partió y lo pasó diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando acabaron de cenar, tomó el cáliz, dio gracias por él y lo pasó diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, con nosotros está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos la resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque esta mañana nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de esta iglesia que se ha extendido por toda la tierra para que la lleves a la perfección por la caridad. Con el Papa Francisco, nuestros obispos Darío y Luis Fernando y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Mira con ojos de misericordia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santiago, apóstol nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Invitados esta mañana por el Señor a celebrar el don de nuestra fe, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esta mañana se quede con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Hermanos, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices nosotros invitados a esta fiesta. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual para todos ustedes que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Señor, mientras no pueda recibirte sacramentalmente, esta mañana te pido que vengas a mi alma, a mi corazón, a mi hogar, a mi familia, y me alimentes con la fuerza del Espíritu Santo y tu palabra, mientras pueda reunirme nuevamente contigo en el templo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel. Has sido fiel. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel,
me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo. De mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel, siempre has sido fiel, yo te adoro. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al final de la Santa Misa. Le damos gracias al Señor por esta invitación a vivir en la mesa del altar el encuentro fraterno de la Iglesia. Pidámosle a Él que esta semana en nosotros nos enseñe a descubrir el valor cristiano de la fe. Pidámosle a ella, Nuestra Señora la Virgen, que nos acompañe en esta tarea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso recaiga sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, la misa ha terminado, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un domingo bendecido por el Señor, una semana llena de primicias desde el cielo. María, tú, intercesora. María, tú, intercesora María, tú.
nuestra Señora. Y esto es para María, la Madre.